Hola amigos, estoy grabando este vídeo días después de competir en la Copa del Mundo de para Powerlifting de Hungría para contaros cómo lo he vivido todo. Si os preguntáis por qué no lo he grabado ese mismo día, es por esto. Lo más importante es la marca, que no se iba a poner. Para que entendáis por qué tuve esa reacción, debo retroceder un poquito más en el tiempo. Como ya os he contado en vídeos anteriores, he empezado el año recuperándome de un bajón enorme de energía y eso ha hecho que se me complicase todo un poco más. Aún así, estaba llena de ilusión para prepararme de cara al Mundial, que será en septiembre en México DF. Cada país tiene sus propios criterios. Por ejemplo, en Argentina la marca en mi categoría en mujeres serían 57 kilos. Sin embargo, en España me pedían 95 kilos. Había que lucharla. Otro de los criterios es que esa marca debía hacerse en un evento internacional. Así que el primer inconveniente era conseguir ese presupuesto para poder ir a una Copa del Mundo. Tuve la gran suerte de que este año he contado con la ayuda de la Junta de Extremadura, Liberty Seguros y todas las empresas que me patrocinan a través de Patrocina un Deportista. Hasta ahí, todo bien, solucionado. Después de estudiar estos 11 años de entrenamientos y competiciones, hemos decidido cambiar la posición del pecho, ya que en todos estos años he estado levantando con el pecho torcido y eso hace que puedan darme un nulo más fácilmente. Siempre lo he hecho así porque antes eran movimientos válidos y para mí era mucho más sencillo, ya que tengo una pequeña escoliosis en la espalda. Después de 2 meses con esta corrección, me seguía costando mucho esfuerzo adaptarme a esta nueva posición, pero ya no había más tiempo de corregir la técnica y llegó el momento de irnos a Hungría. Cometí el grave error de empezar a tener inseguridad en mí misma, y no porque me faltase fuerza, sino porque no estaba totalmente convencida de que mis movimientos fueran válidos. El día antes de la competición empecé a pensar demasiado. Y le dije a mi hermano en 2 momentos puntuales de ese día que quería empezar por 90 en el primer levantamiento. Tenía el peor sentimiento que puede tener un deportista, el miedo. En esos momentos Aarón guiaba mi mente hacia la seguridad y las ganas de luchar. Él me decía que teníamos 3 oportunidades para hacer esa marca de 95 kilos y que no debíamos desaprovechar ni una sola oportunidad. Llegó el día de la competición y estaba tan nerviosa que tenía ganas de vomitar. Realmente tenía muchísimas ganas de que todo terminase. Tan solo pesé 48.800 porque normalmente los viajes me afectan muchísimo, pero por suerte pude ir 4 días antes para aclimatarme. Llegó el momento de hacer el primer levantamiento con 95 kilos. Estaba muy concentrada y yo sabía que ese peso lo podía mover con facilidad. Me dieron la barra y en ese preciso momento me di cuenta de que el soporte estaba demasiado alto. Tenía la opción de volverla a soltar antes que el juez central me diera la orden de empezar a bajar, pero confié en que eso no afectaría a mi movimiento. Finalmente no pude controlar la barra en el pecho y fue nulo. Imaginaos lo que sentí en ese momento, pero había que levantarse, necesitaba hacer esa marca. Así que salí al segundo intento. To put her on top. Well, it went up quickly. It went up straight. And she has the lead! She's in the gold medal position. Loida Sabalero hits the front. Y fue válido. De hecho, mi hermano me abrazó y casi me tira de la banca. Después él no quería conformarse con la marca y quería luchar por la primera posición. Así que mi siguiente movimiento sería de 96 para obligar a la deportista que venía detrás mía a poner 97 kilos, ya que yo pesaba menos. Straight up at 96, I think that's good. It is. Yes! She's got it. She's got the 96, the gold, not yet hers, but we will learn in a few moments. She's in the lead and she's seconds from victory. Finalmente nuestro movimiento fue válido y conseguimos la medalla de oro. Estaba como en shock. Estaba tan feliz por haber hecho la marca que no pensaba en nada más.
Así que cuando subí al podio y me colgaron la medalla, es como si el tiempo se parase y empezase de repente a ser consciente de todo lo que habíamos conseguido. Entré en un estado de sobredosis de felicidad y no podía parar de llorar. Cuando llegué a la habitación hice un directo en Facebook porque quería contaros cómo me sentía en ese momento, pero me costó muchísimo poder hablar por todas las emociones que sentía en ese momento. Os voy a poner un pequeño fragmento del vídeo para todos aquellos que no lo habéis visto todavía. Para aquellos que no lo habéis visto, pues he conseguido la primera posición. Lo más importante es la marca, que... no sé si voy a poner... la marca para ir al mundial. ¡Es una máquina! ¡Es una máquina! Lo ha hecho todo ella, ¿eh? Vamos, hombre. Me está contando un poco. Señala. Se puede decir que me he sentido demasiado presionada. Ha sido este que hay aquí el que me ha levantado en todo momento. Es ella. Porque, bueno, yo psicológicamente sí que es verdad que me sentí un poco débil. Había bajado demasiado de peso. He pesado 48.900. O sea, he bajado demasiado. Me ha dado tiempo a recuperar bastante, pero no es suficiente. Y me faltaba sobre todo la fuerza mental, que bueno, ya estuve leyendo ayer a todos los comentarios. Y eso al final se traduce en fuerza. Y es lo que me ha hecho lograr la marca que necesitaba. Para mí era lo fundamental. Yo la primera posición no iba por ella, iba por la marca, porque para mí ir al mundial era clave. Y si no hubiera tenido tanto apoyo de todos vosotros, no hubiera tenido patrocinadores, y si no hubiera tenido patrocinadores no estaría aquí. Así que muchas gracias a todos por estar ahí, por apoyarme cada día. Y siento hacer un directo con estas pintas. Abajo en la descripción os dejo el enlace con el vídeo completo por si lo queréis ver. Ahora os voy a dejar con unas imágenes que he grabado días antes de la competición, donde contaba cómo me sentía en esos momentos. Muchísimas gracias por todo vuestro cariño, no tengo palabras para agradeceros todo lo que significáis para mí. Muchas gracias por ver este vídeo y un besazo enorme. Llegamos ayer a las 2:30 de la noche, hoy es el primer día que estamos en el hotel. Estamos bastante cansados, seguramente en mi caso habré tenido deshidratación porque siempre me pasa, así que estoy bebiendo mucho. También estoy bebiendo café para mantenerme despierta durante el día. Y ya mañana empezamos con un entrenamiento para ver cómo estamos de cara a la competición, que eso también es muy importante. Ya me enteré que la competición es el jueves, es nada, es muy prontito. Por suerte vine con días para poder recuperarme y ya tengo ganas de ver cómo me encuentro. También de ver a mis compañeros españoles que llegarán y estoy deseando verlos competir y animarlos. Seguro que el ambiente va a ser genial. Y... ahí la tenemos con su concentrado, muy concentrada para la competición. Se la ve muy, 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 muy concentrada. Ahí la podéis observar. Bueno. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know. En 2015 estuve en esta ciudad, en este mismo hotel, luchando por una plata. Me fui con tres movimientos nulos. Me fui sin medallas, sin nada. Hoy, 2 años después, en este mismo lugar, he podido subirme al primer peldaño. Cuando caigas, cuando estés lejos de lograr tus sueños, cuando estés a punto de rendirte, cuando sientas que ya no te quedan fuerzas para continuar, levántate. Inténtalo una vez más.
Confía en ti. Drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me.